amigos, ahí para los señores alcaldes y por supuesto el señor alcalde de este bellísimo lugar. Sean bienvenidos y bienvenidas para todos ustedes. Así que sean bienvenidos a los señores autoridades. Así que, y a todas las personas, les damos la cordial bienvenida en esta tarde, en esta gran inauguración en esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros señores alcaldes comunitarios. Queremos también brindarle fuertes aplausos, por favor. Fuerte el aplauso, por favor, para los señores ahí de la alcaldía, señores del COCODE, junta directiva, vecinos que hoy nos acompañan. Yo quisiera que le brindamos fuertes aplausos, por favor, a los señores que han portado las banderas, por favor. Fuerte, fuerte el aplauso. Yo sé que ya tenemos hambre, pero hoy hay alegría, señores de la autoridad, el señor secretario, señores ahí, alcalde, señor regidor, hoy hay alegría. Desde luego, en el siguiente punto, tenemos el ingreso de las autoridades municipales, a mi parecer, no están todavía, o ya están por acá. Bueno, cuando ellos ingresan, pues automáticamente anunciaremos. Vendrán las autoridades comunitarias. Voy a suplicar entonces. Vamos a recibir a la junta directiva en este momento con fuertes y cálidos aplausos. A los señores ahí de la junta directiva, que en este momento muy especial ellos ingresan por acá a un servicio ad honorem. Señores también del COCODE de Aldea Patulú. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Fuerte, 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 fuerte. El aplauso para nuestras autoridades electas desde el año 2023 y que hoy representan a esta comunidad como autoridades precisamente durante el periodo 2024. También tenemos el ingreso de las autoridades
de la nueva alcaldía comunitaria del paraje Pachamama. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestras autoridades, que en horas de la tarde, ya en un par de minutos, se les hará entrega oficialmente de la vara, que ellos los nombran como autoridad reconocidos bajo el Código Municipal, reconocidos también bajo la Constitución Política de la República de Guatemala. Que sea más fuerte el aplauso, por favor. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Vamos a agradecer a nuestras autoridades, que precisamente también por primera vez electo, y esto es historia para el paraje Pachamama. Muchas gracias. Tenemos el siguiente punto. A continuación, vamos a suplicar al encargado, por favor, si fuese tan amable, de colocarnos el himno nacional más hermoso, precisamente, de este lindo país que lleva por nombre Guatemala o Guatemala. Todos juntos vamos a cantar nuestro himno más hermoso. Invitados entonces a todas las señoras, señoritas, señores, jóvenes, niños y niñas, que también a los amigos también que nos escuchan a través de Producciones Torres, a través de Producciones Me Gusta, que hoy también se une a esta transmisión. Muy bien, nos indican, por favor, maestro, un son, si fuese tan amable, y luego vendrán los diferentes gustos musicales. Vamos a suplicar a nuestras autoridades, por favor, tomar el espacio correspondiente a las personas que hoy nos acompañan. Queremos agradecer entonces por ahí a las autoridades electas precisamente del año 2024. Muchas gracias. De verdad queremos agradecer a la Junta Directiva que hoy nos acompañan, grandes amigos, que hoy también al señor secretario don Gavino, gusto saludarlo, ahí secretario del COCODE, que hoy pues está realizando hoy las funciones, mucho gusto también, grandes amigos. Nos vamos, por favor, maestro Santo Cruz, a ritmo de los sones que hoy un son nos solicita de manera muy especial. Hay libro que escribir, hay historia que escribir, pero sobre todo, que viva nuestras raíces, nuestras tradiciones. Pero también dentro de la historia tenemos que mencionar a nuestras autoridades comunitarias que juegan un papel importante desde el Código Municipal. A la Junta Directiva, a los señores del COCODE de Patulú, señores alguaciles, señores y señoras que nos acompañan, muchas gracias. Este día quedará grabado en la historia. Este día muchos recuerdos quedarán plasmados en el libro de acta. Muchos recuerdos quedarán firmados. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias porque ustedes son la parte esencial. También vendrá la investidura de las autoridades que fungirán para este año 2024 de la Alcaldía Comunitaria del Paraje Pachamama de Aldea Patelup, por la autoridad comunitaria en presencia de la comunidad en general y el presidente de la Junta Directiva y ante las autoridades municipales. Muchas gracias, señores de la Junta Directiva. Muchas gracias, amigos organizadores de este magno evento. Hoy se contagia la alegría. Hasta el más pequeño se siente feliz. Hasta el más grande se siente feliz. Que viva Pachamama. Que viva Momostenango. Que viva Totonicapán. Y que viva Guatemala. Muchas gracias a nuestras autoridades, que precisamente hace un año, el año pasado,
que hoy, con mucho honor, sirven a su comunidad. Como dicen los abuelos, Coscanacanoc ser capatán, ser localac escol, tricomún, trisoral, oneguari catat, catanán, kibonón comité repé, comité rechilocalajá, comité rechilocalaj de maé, adate principales, adate camantapé, rechua común solal, de alcaldía comunitaria, junta directiva, chocojé, ecolín cachanal, alguacil, se fue las mantios, Mostachere Kamalpe, de Atata Alcalde, Rechua Común Soral, Rech Patulut. Jehuapa Jodit, Catiló, de Kamalpe, Atata Alcalde, Rech Pachmarama. Subelas Mantios, Mostachere Kachalal, Nalapom, Realitom, Dios Kachilam, Chivahumanam Ir. Areba Walik, Aik Hunab, Ekiko Tigre Kanema. Colique el silal, colique el cacojón, colique el cacojón, colique el saxo, trecha tatat, de marí orquesta, lira musical, trecha cacoleu, trecha catinimir, chuza. Colique el nazca y valgo chival, areca bierche, producciones torres, colique periteu, colique periquite, colique chucujei, producciones me gusta, chucujei, colique periteu, periquite, guitajo maí junto con. Ayakep Capaz, Kiler, y Cactac Autoridades. Fuerte el aplauso, por favor, a nuestras autoridades de Patulup y a las nuevas autoridades que en unos instantes estaremos presenciando de quiénes son y de quiénes se tratan. Muchas gracias. Vemos muchos rostros por acá, conocidos. El saludo muy especial y muy sincero a cada uno de ustedes. Las infinitas gracias la Junta Directiva por la invitación, a mi seguido colega profesor Domingo, el agradecimiento muy especial, también allá a nuestro gran amigo Julián, a nuestro gran amigo Luisito y todos quienes conforman la Junta Directiva, nuestro saludo muy especial y muy sincero. Estos sones son para ustedes, señores alcaldes, cocodes y Junta Directiva. Estos sones son para nuestra gente linda de Pachmanamá, para los niños y las niñas que hoy nos acompañan. Muchas gracias, hay alegría y que esta fecha inolvidable quedará guardado en nuestros corazones, quedarán precisamente plasmados no solo en el libro de la historia, sino quedará plasmado en nuestros corazones. Hoy hay alegría, hasta en los adornos podemos ver esos globos de color blanco y azul que representa esta bendita tierra que nos dio nacer Guatemala. Guatemala de la eterna primavera, Guatemala lleno de costumbres y tradiciones. Muchas gracias a todas las autoridades que hoy nos acompañan. Muchas gracias, que Dios les dé mucha fuerza para seguir luchando, para seguir dando lo mejor en su servicio ante la comuna. Gracias, señores autoridades. Nos da mucho gusto saludarlos. Que nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial los acompañan hoy, mañana y siempre. Muchas gracias a los organizadores por organizar esta actividad. Estamos contentos, muy agradecidos con cada uno de ustedes y quienes han colaborado en la misma. El agradecimiento muy, pero muy especial y sincero en el corazón de cada uno de nuestros buenos hermanos. Hoy agradecemos también a Dios por la vida, la salud que hoy precisamente nuestro buen Dios nos regala.
Muy bien, vamos a dejar también el espacio al señor secretario don Gavino Mejía. Mucho gusto, feliz año a todas nuestras autoridades. Por ahí nunca es tarde, y para toda la gente linda, un feliz año. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y que todos sus planes sean guiados bajo la dirección de Dios. Recuerden que antes de iniciar un camino, un proyecto, siempre nos encomendamos a Papá Dios Todopoderoso. Al señor secretario, mucho gusto saludarlo. Buenas tardes, el espacio para usted. Muchas gracias, profe. Buenas tardes, público presente. Yo sé que están contentos, ¿verdad? Me están informando los señores de la junta directiva o de la comisión aquí. Por favor, señores albaciles, de repartir las gaseosas solo a la comunidad de Patulú, a los principales, a los que nos acompañaron desde la caravana de Patulú hasta llegar acá en el paraje Pachmarmán, pues Kikibir, Katatí, Pueral, pues cogen acá. Refresco, ya. Señores albaciles de la aldea de Patulú, favor de repartir las gaseosas solo a la aldea de Patulú, dice. Sí, para todos, sí. Para todos. Ah, muy bien. Sería, nos acompaña también unos voluntarios, porque los albaciles, hay unos que se quedaron con la máquina, ya que la máquina se empezó a trabajar en el trayecto de Choja, llegando a donde está el mojón con Inchitú. Por favor, demos banderada de salida de repartir los gaseosas. Muchas gracias, señores del paraje. Yo sé que lo que venimos de allá del centro de la comunidad, pues fíjense que caminamos bajo sol, pero esa es la historia que marcó esta fecha, 8 de enero del 2024, que se ha llegado en conclusión del proyecto del paraje que ha anhelado muchos años, con la cual, que en nombre de la alcaldía comunitaria de Patulú, les felicitamos, los animamos, que sigamos adelante pensando al desarrollo de nuestra comunidad. Así que ya dentro de ver un instante va a venir la municipalidad a juramentar las nuevas autoridades, y nosotros del centro y también del paraje vamos a trabajar junto para sacar a Patulú y a Pachmarmán en adelante. Es lo que quiera la necesidad, entonces, en la cual que pedimos otros voluntarios ahí para que sí concluimos la repartir los las gaseosas que ellos nos prepararon, ya que más tarde pues vamos a estar en la mesa redonda para la cena. Es lo que nos comentaron, o nos pusimos de acuerdo, que también Pachmarmá también tiene la dicha de, tuvo la dicha de tener este objetivo, ya que es lo que me dijeron los señores. Dejo el tiempo también con el profe, que no le voy a dejar el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto saludarlo, don Aurelio. Mucho gusto. Buenas tardes. Y a todos los buenos amigos, sería don Nicolás. ¿Dónde está don Nico? Mucho gusto saludarlo. A su distinguido hermano también, que está hasta allá atrasito. Ahí el hermano de don Nico, eso. Ya listos, más tardecito, horas de la noche. Hay que disfrutar y gozar, don Matías. Eso, hoy si no hay actividad deportiva, es pura música. Buenos amigos, el dirigente deportivo Martínez también, que está disfrutando ahí de su gaseosa. Para nuestro saludo muy especial y muy sincero en esta ocasión, y todos los señores de la junta directiva. Creo que también patentizarle el saludo a don Héctor, que ha sido también uno de los pioneros por acá. Don Héctor, mucho gusto saludarlo. Grandes amigos que hoy muy amablemente nos acompañan. Para Santos Martínez también en los Estados Unidos, que ya hace momento se reporta con nosotros, va a nuestro saludo muy sincero. Por acá dice la nómina de comité de profiesta del paraje Pachmarmán, aldea Patulú, Momocenango. Al señor presidente, don Enrique Sontay Ishkoy. ¿Dónde está don Quique? Creo que anda por ahí don Quique, va a nuestro saludo muy especial. Ahí está don Quique, mucho gusto. Ya no miro bien a usted, ya me está fallando los ojos. Bueno, queremos saludar ahí a don Enrique Sontay. Muchas gracias, señor presidente.
al vicepresidente Luis Ixcoy Torres. Oh, está mi amigo Tocayo, seguramente por ahí anda. Ah, ya está en la tienda, eso, saludo muy especial. Eso, me levanten la mano, por favor, ya que por nuestra edad ya no miramos tanto. Vamos a enviar el saludo muy especial al señor secretario, mi gran amigo Julián Ixcoy Pérez. Mucho gusto. Vamos a agradecerle también por la refacción que nos brindaron, el agradecimiento muy especial y muy sincero. Queremos agradecer a los señores organizadores, al señor prosecretario Sergio Martínez Ixcoy. ¿Dónde está mi amigo Sergio Martínez? Va a nuestro saludo muy especial al señor tesorero Santos Ixcoy Ajanel. Mucho gusto, don Santos. Muchas gracias por formar parte también de esta gran alegría. Al señor protesorero y señor profesor Domingo Ixcoy. Profe, mucho gusto. Gracias por organizar este evento. Al vocal primero, vamos a agradecer ahí a don Guillermo Ixcoy acá. Muchas gracias allá, Guillermo. Ah, bueno, sí, queremos darle la bienvenida también a las autoridades municipales que hoy nos acompañan. Al vocal segundo, Andrés Sontay Ixcoy. Mucho gusto. Mucho gusto saludarlo. Queremos darle la bienvenida entonces al señor alcalde municipal que hoy se encuentra con nosotros, a su corporación que muy amablemente pues hoy ya se dejan venir para venir y estar con nosotros en esta actividad de Pachamamá. Padre, saludo muy, muy especial y muy sincero. El agradecimiento a todas las personas que muy amablemente pues han estado y siguen estando con nosotros. Debemos agradecer a los señores coordinadores, don Jeremías Ixcoy Herrera, que se encuentra en la Unión Americana, Osvaldo Pérez Vicente, que se encuentra en la Unión Americana, Adolfo Ixcoy Herrera, que se encuentra en la Unión Americana, Héctor Ixcoy Pérez, que se encuentra en la Unión Americana, Samuel Pérez Vicente, quien se encuentra en la Unión Americana. Queremos agradecer a los señores colaboradores, Rudy Franklin Ixcoy, Osvaldo Ixcoy Herrera, Reina Ixcoy Pérez, que se encuentra en los Estados Unidos, Francisco Ixcoy Pérez, que se encuentra en la Unión Americana, Óscar Ixcoy Pérez, que se encuentra en los Estados Unidos, Tomás Martínez Ixcoy, Alejandro Ixcoy Sontay, Federico Ixcoy Torres, que se encuentra en los Estados Unidos, Roberto Martínez, Héctor Ixcayau Martínez, Jesús Martínez Santizo, Jesús Ramos Vicente. También queremos agradecer a Concepción Ixcoy Torres, Delfino Torres, Johnny Reynoso, que hoy nos acompaña de Michoacán. También queremos agradecer a los grandes amigos que están con nosotros, a Sabino Pérez Ajanel, familia Herrera Ajanel, Itzun Sontay, que se encuentra en la Unión Americana, Moisés Torres Ixcoy, Félix Torres. También queremos agradecer a Armando Ixcoy, que se encuentra en los Estados Unidos, a Yeri Ixcoy, que se encuentra en los Estados Unidos, a Harvey Sontay, que se encuentra en los Estados Unidos, Eduardo Ixcoy, que se encuentra en los Estados Unidos, Reginaldo Lol, que se encuentra en los Estados Unidos. Queremos agradecer a ese patrocinador, Adolfo Ixcoy, patrocinador de Producciones Torres, también por acá, y Producciones Me Gusta, quien radica en los Estados Unidos. Familia Martínez Santizo, patrocinadores de Bombas a Colores. En este momento muy especial, queremos darle entonces el saludo muy especial a nuestras autoridades municipales que hoy ya nos acompañan y están con nosotros. Va nuestro saludo muy especial y muy sincero para el señor alcalde, el señor profesor Santiago, mucho gusto saludarlo. También juntamente con la corporación que ya se encuentra con nosotros, ya en unos instantes los vamos a recibir. Yo quisiera suplicar, pongámonos un momento de pie, por favor. Yo sé que estamos cansaditos, pero brindémosles fuertes aplausos, por favor, al señor alcalde municipal, a su corporación que hoy nos acompañan. Da nuestro saludo muy especial a toda la corporación, muy amablemente, quienes hoy nos acompañan y están con nosotros. Va nuestro saludo muy especial a todas nuestras autoridades, a los señores del COCODE, señores de la Junta Directiva, señores concejales que hoy nos acompañan, señores también ahí de
Cocodes, señores principales que nos acompañan. Va nuestro profe Ricardo, mucho gusto. Don Santos Chung. Allá va don Eufrasio, mucho gusto saludarlo. Buenas tardes, va nuestro saludo muy especial y muy sincero a cada uno de ustedes, el agradecimiento muy especial y en especial también a los organizadores en este momento. También la nómina del Comité de Profiesta del Paraje. Mucho gusto, profe. Mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes. Mucha suerte, muchas bendiciones. Apenas hemos arrancado 8 días de este año. Don Héctor, me da mucho gusto saludarlo como integrante también de los señores ahí de la Junta Directiva de esta comunidad de Patulú. Que sea usted el encargado de poder dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias, profe. Señor alcalde municipal y su honorable consejo, compañeros de la alcaldía comunitaria, compañeros de la junta directiva, señores del COCODE, señores autoridades nuevos del paraje Pashmaramac, principales, abanderados y habitantes tanto del paraje Pashmaramac y también la aldea Patulup, muy buenas tardes. Hoy sean bienvenidos en este día muy especial, que es un día lunes, que todos le damos la bienvenida y pongamos atención al acto que nos toca el día de hoy. Bienvenidos, señores alcalde municipal y su consejo. Siéntase en casa, están en nuestro paraje y seguirá siendo nuestro paraje de Pashmaramac y aldea Patulup. Muchísimas gracias, profe. Gracias por el tiempo y sean bienvenidos todos, mujeres, hombres y niños, sean bienvenidos en esta actividad. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias ahí por el aplauso. Ya lo decía hace momento, un momento que quedará en la historia. En la historia de nuestros corazones, no solo quedará plasmado en el libro de acta, sino que también quedará grabado en nuestros corazones. Un día muy especial. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias. A continuación, vamos a tener un minuto de silencio en memoria de los señores principales ya fallecidos. Y en ese minuto de silencio podemos orar. En ese minuto de silencio, si algún familiar de nosotros ha fallecido, vamos a entrar en comunión con él. Seguramente sus palabras quedarán grabadas en nuestros corazones, sus fotografías vivirán para siempre y sus consejos quedarán guardados en nuestros corazones. Vamos a suplicar al señor secretario, por favor, que está a su cargo este minuto de silencio, que sea él el encargado, cuando nos indique que podamos tomar ya el minuto correspondiente. Una vez más, el espacio para usted. Señor de la Municipalidad, señor alcalde municipal, sus honorables consejos, buenas tardes para todos. Tengo el privilegio de tomar este tiempo, el minuto de silencio, en memoria de los señores fallecidos, los que ya sirvieron la comunidad de la aldea de Patulup también, cuando estaban unidos, estábamos unidos con Pashmaramac también. Hay muchos principales que ya están en paz descanso. Entonces, la cual vamos a proceder el minuto de silencio. Muchas gracias, señores. Fuertes los aplausos en memoria de los señores principales fallecidos. Profe, el micrófono es para usted. Muy bien, muchas gracias. Se pueden ubicarse. Ellos no están con nosotros personalmente,
pero espiritualmente gozan de esta fiesta. Así que más fuerte el aplauso para ellos, por favor, unos 20 segundos de aplauso para ellos, porque desde el cielo ellos también gozan de esta alegría. Y sabemos que muchas personas también han fallecido por alguna otra enfermedad. Que Dios los tenga en su gloria. Un día no lejano volver a abrazarnos espiritualmente con ellos, porque la ley de la vida sí es. Hay tiempo, en la Biblia claramente lo dice, hay tiempo para nacer, para crecer, para reproducirse y la parte final. Lo digo esto porque acabamos de presenciar el minuto de silencio. A continuación tendremos el motivo de la actividad. Esto estará a cargo por el presidente de la Comisión Procreación de la Alcaldía Comunitaria. Voy a invitar a este escenario al señor presidente don Enrique Sontay, que le vamos a brindar fuertes aplausos. Allá, que capaz, Julé. Fuerte, fuerte el aplauso. Supelaj, está don Enrique. Capaz, Utsilwechla, Utspetikla, Chiquichol, Walcualechel, Katatip, Nanip, señores principales, Ishokoher, Ikojkilo, Prinazca, Ibal, Huachibal, Producciones Torres, Ishokoher, Prinazca, Ibal, Huachibal, Producciones Me Gusta, Utspetikla, Shberich. Muchas gracias. En primer lugar, doy gracias al Creador del cielo, la tierra y de las leyes. Si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Sinceramente agradecido con Dios por este gran acontecimiento que hoy lo estamos viviendo. Esta es una fecha inolvidable, una fecha imborrable, que en la cual queda en el baúl de los recuerdos. Señores, yo creo que ustedes están felices del paraje Pashmaramac, un sueño que se ha venido cultivando, pero hoy se ha hecho una realidad. Y gracias al profesor Santiago Vicente. Señor alcalde, muchas gracias. Que Dios le va a bendecir, que Dios le va a recompensar todo esto. Que este es un recuerdo que usted dejó para Pashmaramac. Y así también a los de la Comisión de Descentralización. Señores, bendiciones. Muchas gracias. Sinceramente, les agradezco de corazón. En realidad, Este proyecto ha hecho una realidad. Señores, créanos, nos sentimos felices. Nos sentimos alegres. Y gracias a Dios que así se cumplió. Muchas gracias, señores, autoridades de nuestra aldea de Patulup. Muchas gracias, señores. Bendiciones. Gracias por apoyarnos, por luchar con este paraje. Este proceso se inició desde el 2021. Así también a los alcaldes que estuvieron, a los alcaldes comunitarios del 2021, 22, 23. Bendiciones, señores. Muchas gracias porque ustedes también nos encaminaron en la municipalidad. Muchas gracias. Esto es un muestro de alegría, de felicidad. Y fuerte los aplausos, señores. Es el motivo de que en la cual nos encontramos aquí reunidos, conviviendo esta fecha inolvidable. Muchas gracias, señor locutor, por el tiempo. Muy bien, muchas gracias, por favor. Más fuerte el aplauso, por favor, en ese momento ahí para don Enrique Sontay. También hace momento decía, y lo dice el apóstol Pablo en su palabra, dad gracias en todo momento. Como hizo el rey Salomón, pidió mucha sabiduría. Y seguramente las autoridades pidieron mucha sabiduría. La comunidad pidieron mucha sabiduría, que este día llegara, y este día llegó, pero en nombre de Dios. Así que a Dios le debemos la honra y la gloria. En este momento muy especial, voy a suplicar por ahí que vengan las cámaras, los teléfonos,
porque viene un momento muy, muy especial. Este es el centro de este evento y el motivo de nuestra reunión el día de hoy. Vendrá el investimiento de las nuevas autoridades, o la investidura de nuestras nuevas autoridades, que fungirán este año 2024 de la nueva alcaldía comunitaria del paraje Pachimaramá, de aldea Patulup, por la autoridad comunitaria, en presencia precisamente de la comunidad en general. Esto estará a cargo del señor presidente de la junta directiva. Muy bien, nos indican al ritmo de son. Muy bien, nos indican, no sé si por ahí la junta directiva. Bueno, por favor, maestro, si fuese tan amable, vamos a suplicar entonces a los maestros de la música. Nos indican a ritmo de son. Mientras tanto, por ahí se preparan nuestras autoridades de manera muy especial para este acto solemne, un acto histórico que quedará grabado precisamente en el libro de acta, quedará también grabado en nuestros corazones, quedará grabado a través de Producciones Torres, quedará grabado también a través de Producciones Me Gusta, un momento muy especial. Dentro de la investidura, vamos a suplicar por favor que usted saque su teléfono, por ahí puede tomar las fotos correspondientes, porque usted sabe que este es un acto muy especial, un acto muy trascendental e histórico para este bellísimo lugar de Pachimaramá. Así que muchas gracias a los señores de la marimba que ya se encuentran con nosotros, a las autoridades que van a fungir para este año. Nuestros mejores deseos, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Vamos a ir entonces a ritmo de son, maestro Santos Cruz, de Aldea Tierra Colorada. Muy bien.